Hola a suscriptores que tanto quiero. Sí, lo sé. De seguro se preguntará. ¿Por qué no has subido videos? Bueno, por una razón personal, pero solo les puedo decir que alguien al cual quiero y adoro cumplió años. Que por cierto le mando saludos. Te quiero mucho. Y estuve distraído haciéndole una sorpresa. Pero seguiré haciendo videos. De eso no se preocupen. Bueno, volviendo al tema. Haré una nueva sección que los incluirá a ustedes como suscriptores. Tal vez debí esperar a un poco más de suscriptores, pero no pude aguantar hacer esta sección con ustedes. La sección se tratará de que ustedes respondan una pregunta que les voy a hacer de los creepypastas o la razón por la que ustedes crean y se acerquen. Como por ejemplo, ¿por qué Jeff aparece con los ojos negros si los tenía azules? O, ¿por qué razón Slenderman y James Doll trabajan unidos si ambos son de diferentes mundos? Las preguntas anteriores no valen la de los ojos de Jeff, todos se las saben. Y espero que con la pregunta de Slenderman y Tails Doll no se les ocurra decir: es que Slenderman y Tails Doll se llaman XD. Si dicen eso me enojaré mucho. Bueno, no XD. Bueno, el que esté correcto y sea el primero en responder, aparecerá en el próximo capítulo de Ciudad Creepy. Lo sé, no tengo imaginación, pero me gustó el nombre. Pero el ganador no aparecerá en el fondo, ni gritando hola. Saldrá haciendo algo importante o siendo el amigo o amiga del creepypasta que él desee. Al ganador le pediré que ponga el creepypasta que le guste y haré que sus sueños de estar con un creepypasta se vuelva realidad. Eso sí, la pregunta será cada mes, para hacerlo más deseado XD. Ahora, va la pregunta. Espero que estén listos. Cuando Jane estaba en el hospital para saber de Jeff, ella platicó con alguien al cual una amiga que los vio le mencionó a Jane que porque le estaba siendo infiel a Jeff. ¿Quién era la persona con la que Jane estaba hablando? Tomen la idea. A ver si responden a eso. Bueno, para las fanáticas de Jeff no será tan difícil. Bueno, ya saben. La respuesta pónganla en los comentarios de este video. También pongan con el creepypasta con el que quieran estar. Bueno, yo soy Ael Artist. Suscríbanse o denle me gusta al video, me ayudarían mucho para seguir. Bueno, espero que tengan lindas noches, y suerte con la pregunta. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.